La ponencia se llama Meet Mr. Jenkins. No sé si alguien ubica este personaje, pero seguramente los que son grandes de color ubican perfecto a Mr. Jenkins, personaje central en la vida, en la construcción del pueblo moderno, ¿no? A partir de los años 40 se empieza su influencia sociopolítica en la ciudad de Puebla y en el Estado y en el país mismo, que Mr. Jenkins fue reconocido como el primer megamillonario del país, ya en una etapa moderna, posterior a la disolución del PNR y la construcción del PRI ya como esta nuestra nación institucionalizada al servicio del capital internacional, principalmente el norteamericano. Entonces, bueno, la primera figura que genera esta relación simbiótica que debería ser con el capital norteamericano, pues es William Scott Jenkins. Se acaba de publicar el segundo libro sobre su biografía con un escritor norteamericano, Andrew Paxman, en el CIDE, pero ya existía una biografía escrita por una investigadora poblana, que fue con la que yo me basé principalmente para hacer esta pequeña memoria de las actividades de Jenkins en México, muy relacionadas con lo que es la historia del cine mexicano, ya que Jenkins fue el principal monopolista de las salas de cine en todo el periodo de la edad del cine mexicano, ¿no? Estoy hablando más o menos alrededor de los 40. Él se vuelve dueño junto con dos socios, Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Iglesias, de casi el 85% de las salas de todo el país. Estamos hablando de casi 600 salas, cuando había un número de más de 700, 720 salas en todo el país. Entonces, bueno, básicamente ellos fueron, junto con un par de personajes por ahí, pero fueron pues, los que definieron cuál era el cine que se iba a ver en México y por ende cuál era el que se iba a hacer. Entonces yo me acerco a este personaje porque creo que fue su injerencia política y económica en el cine mexicano fue tan importante que dio este cambio entre el cine de la edad de oro y el cine de vulgar de ficheras que viene después de los 50 y 60, que sigue siendo pues, como el gran drama de nuestro medio, ¿no? que tuvimos esta gran industria fantástica llamada edad de oro del cine mexicano, donde se creó grandes obras de arte, grandes actores, grandes directores, grandes de todo, y se perdió en cosa de 10 años, pues, muy relacionado gracias a las políticas comerciales de Oscar Jenkins en su empresa que se llamaba Cadena de Oro, Entonces, bueno, puede ser una pequeña cronología que fue nuestra herramienta de trabajo para poder representar la vida de Jenkins hacia el interior del documental que realicé. Rápidamente quería mostrarles. Esta es la portada de la película que realicé. El documental se llama La historia negra del cine mexicano. Retoma el título, gracias a la propia del título del libro, que se llama El libro negro del cine mexicano, que es un libro editado en 1960, pero que recogía el trabajo periodístico de un cineasta muy importante en México que se llama Miguel Contreras Torres. Esta es su foto. Que fue uno de los grandes pioneros del cine mexicano en los años 20, 30 y 40 y que al ver, digamos, el poderío económico del monopolio de Jenkins en el cine mexicano pues dedicó prácticamente 20 años de su vida a tratar de combatir este poderío y tratar de organizar al medio cinematográfico de aquella época para generar un movimiento artístico-político que pudiera como romper este monopolio económico que tenía Jenkins. Yo en el documental, pues, de alguna manera logro
una producción muy concentrada con ciertos temas muy específicos, ¿no? Vamos a ver esto un poco más adelante. Esta es la foto de Miguel Contreras Torres, que bueno, dicho está de paso, el documental aborda la historia de Miguel Contreras Torres principalmente como protagonista y establece a William Oscar Jenkins como el antagonista, en tanto que ellos dos tuvieron una querella política a nivel político, artístico, periodístico, de toda la índole, entre 1950 y 1952. Entonces, bueno, Miguel Contreras Torres resulta ser un cineasta al final de su vida olvidado. De hecho, él forma parte de mi familia, es un tío abuelo mío, tío de mi mamá. Y yo sé de su existencia durante toda la vida, pero jamás me imaginé lo importante y lo que había hecho en vida, hasta que ya empecé a estudiar el cine en la UNAM y me encuentro con que, bueno, que él había luchado muchísimo contra este monopolio y se me menciona la existencia de este libro negro del cine mexicano, que es un libro que yo había visto ahora sí que en la biblioteca de mi casa durante toda mi niñez y que era como un libro que me generaba una curiosidad, pero es hasta la que estudié la licenciatura en la UNAM que me doy cuenta pues, cuál era el sentido de este libro, que es un poco intransitable por su redacción, pero que definitivamente acusaba todo el teje y manejo político que existió durante la edad de oro del cine mexicano. Bueno, nada más con la presentación. ¿De dónde surge toda esta información que les voy a presentar ahora? Entonces, yo, bueno, desde el inicio de la construcción de la película, tuve que elaborar esta cronología que iba a dar como la información concreta. Que estaba ya escrita en la historiografía, en los libros escritos alrededor de Contreras Torres y del cine mexicano y de Jenkins en específico, para de alguna manera ir buscando no solo la información histórica, ya que las películas no se hacen con información, las películas se hacen con imágenes y sonidos, entonces yo tenía como que buscar las imágenes que pudieran representar la vida de Jenkins de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en la cronología de corrido para que vean más o menos si tengan una visión bastante clara de este personaje, que específicamente en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla pues es un personaje un poco enviosado, en tanto que la última parte de su vida se dedicó a la beneficencia pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, un poco le envió el nombre. Aquí en Puebla se le tiene con mucha estima social, con una buena memoria en general, aunque la gente que conoce un poquito más de su historia pues sabe perfectamente que este señor pues era un criminal de Pueblo Blanco, como bueno. De hecho, pues un poco lo que dice Andy Pachman sobre él en el libro que se editó el año pasado, es que fue el precursor de la plutocracia en México. ¿Sí? Pues esta clase de oligarquía que en base a billetazos pues define y decide todas las políticas del país, ¿no? Entonces, bueno, Jenkins nace en Shelbyville, en Tennessee, en Estados Unidos, el 18 de mayo de 1878, dentro de una religión que le llaman el metodismo. Una parte del protestantismo muy rigurosa. En 1901 se casa con su esposa de toda la vida, Mary Street, y con ella viaja a Monterrey, en Nuevo León. Ahí empieza desde cero, porque no tenía ninguna fortuna. Empieza a trabajar como mecánico ferrocarrilero con un sueldo de 50 centavos por día. Ya en 1905 se traslada a Puebla con su esposa con un capital de 13,000 pesos más una herencia que había recibido en Wall Street. Al mismo tiempo se asocia con un empresario alemán y con una fábrica textil que después de un par de años se convierte en La Corona, que está aquí en una población cercana a Puebla, tal vez la conocen. En 1917, ya durante la revolución, Carranza ofrece un seguro de vida para los diplomáticos extranjeros. Esto lo hace a nivel internacional de una manera asegurando que los diplomáticos que estuvieran en México no iban a sufrir ninguna violencia por parte de los revolucionarios, ¿no? Entonces ofrece este seguro. Jenkins, al enterarse de eso, busca ser nombrado agente consular de los Estados Unidos en Puebla, que era realmente un cargo bien. Era oficial, pero se conseguía muy sencillamente. O sea, realmente con ser ciudadano o norteamericano en México, en alguna ciudad de México, uno podía ser un agente consular, ¿no? No había que hacer mucho trabajo al respecto, más que serlo. Entonces, bueno, dirigen esta autoridad de agente consular,
de tal manera que se vuelve un diplomático, ¿no?, de Estados Unidos en México. Y el 19 de octubre de 1919, un año después, Jenkins es secuestrado por un coronel zapatista llamado Federico Córdoba y Manuel, otro general, lo esconden en Huejotzingo. Y al día siguiente se habla de que hay un rescate de 300 mil pesos, ¿no?, que es justamente la cantidad que había ofrecido Carranza para, como seguro de vida para los diplomáticos. Entonces, bueno, es rescatado, regresa a la ciudad de Puebla, rinde una declaración el 30 de octubre, pero extrañamente no denuncia a sus raptores, es decir, no pide que se les persiga. Esto genera muchísimo ruido, se vuelve un caso muy importante a nivel nacional. Ahorita vamos a ver imágenes de cómo fue nota de primera plana en todo el país. Sin embargo, Capetillo y Gil, que fueron unos periodistas de aquella época, uno de ellos en Puebla, ¿no?, realizaron un reportaje a profundidad y se dan cuenta de que este secuestro fue un autosecuestro, fue planeado por Jenkins mismo, pues obviamente en asociación con estos jefes zapatistas, y para cobrar este dinero, ¿no? Esto sale a la luz. Años después, Jenkins se enfrenta a un proceso penal durante el gobierno carrancista y pasa, me parece que 5 días en prisión, y después logra salir nuevamente, pagar una fianza, ¿no? Jenkins, a partir de ese momento, se dedica a la recuperación de tierras azucareras, haciendas de ingenio, que para aquí en 1921, y para 1931, el ingenio de Atencingo, que está en la zona de Atisco, pasando Atisco, se vuelve el más productivo del país y de América Latina. Es decir, el ingenio que más azúcar produce en América Latina en 1931. Estamos hablando de la industria que sigue hoy en día siendo principal en la economía global, el azúcar. Bueno, desde Atencingo se almacenaba y se vendía alcohol también. Con este azúcar se producía alcohol. Justamente en la época de la ley seca de Estados Unidos, entre 1920 y 1935, y bueno, hay un hecho documentado en 1934. Jenkins fue encarcelado por transportar alcohol, ¿no?, ilegal. Se asume, se concluye que este alcohol estuvo fluyendo desde Atencingo hasta Estados Unidos, así como ahora la cocaína, marihuana y demás. Pues gracias a que se producía en Puebla, se podía llevar a Estados Unidos con los contactos que tenía Jenkins allá, ¿no? En ese momento, Gabriel Alarcón, que durante mucho tiempo fue considerado el brazo ampón del poder de Jenkins, se adjudicó el delito y, bueno, después de sobornar al funcionario público de aquella época, quedó en libertad también, ¿no? De esa manera se libra y continúa su poder. Durante todo el periodo del 21 al 34, queda como bastante sentado en la historia que Jenkins organizó de manera intelectual asesinatos, secuestros y amenazas a líderes obreros y campesinos en la zona de Atencingo. Si uno visita Atencingo y rasca un poquito en la historia, en la memoria que está ahí guardada en la mente y en la memoria de la gente, pues sí queda claro que pues fue un típico latifundista que asesinó, secuestró, amenazó a los pocos obreros que se atrevían a organizar su gente, su sociedad, sus comunidades para exigir sus mejores condiciones de trabajo. Entonces, evidentemente, esta aplicación del poder de Jenkins para mí era importante porque se fue replicando a lo largo y ancho de su proceder en la vida política y económica del país, ¿no? Entonces, bueno, empieza en la zona de Atencingo, que es una zona obviamente principalmente indígena, principalmente agrícola, que evidentemente estaba descuidada por cualquier gobierno centralista de México, ¿no? Después de ser aprendido en el 34, como les dije, por esta cuestión del alcohol, el presidente en turno, que es Abelardo Rodríguez, aplica el artículo 33 constitucional, que permite expulsar extranjeros del país por contrabandista y extranjero pernicioso, y por esta razón de transportar clandestinamente alcohol a Puebla. Esto va a tener una implicación durísima, esta decisión de Abelardo Rodríguez, sobre el cine mexicano en específico. Vamos a ver por qué después. Abelardo Rodríguez, después de ser presidente, se vuelve uno de los principales empresarios que empieza a poner salas de cine a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, de alguna manera se entiende que Jenkins queda muy dolido en contra de Rodríguez por este intento de sacar al país. Evidentemente, por su cuestión económica y política, no lo logra, se queda en el país. De hecho, empieza a hacer acuerdos políticos con Cárdenas,
de las cooperativas campesinas. Entonces, todo lo que las cooperativas campesinas lograban ganar, se lo tenían que pagar a Yanquis por los préstamos usureros que les daban, ¿no? Entonces, se mantiene su poder. Ya en 1978, 4 años después de que fue intentado sacar por Rodríguez, él decide entrar al negocio del cine y empezar a comprar cines alrededor del país. Nunca se expresó por él mismo como tal, pero parece una venganza que lograba, que intentaba sacar a la hora de Rodríguez de su negocio, de ganar la derrota. Sin embargo, el cine mexicano va para arriba en esas épocas y se vuelve el segundo el negocio de ingreso per cápita al país. Y la segunda industria cinematográfica del mundo, después de Hollywood, ¿no? La segunda más grande después de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve un negocio interesantísimo para él. Y entre 1939 y 1949, Jenkins, al lado de Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Iglesias, recuerdan todo tipo de recursos y prácticas para hacerse de monopolio cinematográfico. Las mismas que ya habían instrumentado Jenkins para hacerse de un importante poder político económico en Puebla y parte de Veracruz, como lo fueron recursos económicos, influencias gubernamentales, amagos, atropellos, asesinatos, secuestros, amenazas, bloqueos y ridiculización, como se llama en el caso de Contreras Torres, personaje que por lo menos está en el documental. Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Iglesias son personajes centrales también en la vida política del país. Manuel Espinosa Iglesias después se volvería el hombre más rico de México durante un gran periodo, ya que él fue el fundador de Bancomer. Banco de Comercio, fue el banco más grande de México durante casi 25 años y principalmente fue auspiciado por la fortuna de Jenkins, ¿no? ¿Qué sucedió? Que después de Cárdenas, Jenkins como extranjero ya no podía tener propiedades en México, ¿no? Que fue una ley que duró hasta el Sabinato. Entonces, por esa razón, de alguna manera se asocia con Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Iglesias, que siguen mexicanos, y ellos eran los reales dueños de todos estos cines y de muchas otras industrias que compartían juntos, ¿no? Con Manuel Espinosa Iglesias se crea una empresa aquí en Puebla, que se vuelve, digamos, la madre de todas las empresas nacionales a nivel nacional de México, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con la cronología de la vida criminal de Jenkins, en 1941 tenemos registro de que el empresario español Jesús Cienfuegos es asesinado frente a su cine, el cine Guerrero, que está en la plaza del centro de Puebla. Jesús Cienfuegos ya había solicitado, se le había solicitado que vendiera su cine, no lo vende, y bueno, una vez que es asesinado, la vida de Cienfuegos pues es un poco obligada a vender el cine al consorcio de Espinosa Iglesias y Jenkins, ¿no? Después hay registro de un acoso a la vida de Luis Arremontes, que era otro dueño de cines. Abelardo Rodríguez, este expresidente, en este momento se opone ligeramente a Jenkins, crea un circuito independiente de salas de cine. Dice Moisés Viñas, que 12, eran 12 salas, pero que era una táctica muy infantil para vender sus salas al final a Jenkins. Ya no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que sí se nos vende al final, después de 10 años. Samuel Granat, otro de los antiguos empresarios de salas de cine mexicanos, propietario de un circuito de salas realmente independiente, sufre un atentado, lo intenta matar, lo asesina, pero meses después secuestran a su hija. Después del secuestro de su hija, decide también comenzar a extrañar a Jenkins, ¿no? Entonces, bueno, son pocos casos los que están documentados, pero sí sabemos que lentamente, poco a poco, por alguna extraña razón, todo el mundo decide vender los cines a empresa Jenkins. No era que pagara muy bien, era que amenazaba muy bien, ¿no? Desde muchos lados. Bueno, de esa manera logró como comprar casi la totalidad de las salas de cine en el país, ¿no? En 1944 se funda COTSA, la principal compañía operadora de teatros en México, con un capital de 2 millones de pesos. Por iniciativa del Banco de México y con el respaldo del presidente Manuel Ávila Camacho, se crea en 1942 el Banco Cinematográfico. Dicho sea de paso, Manuel Ávila Camacho había sido el socio político de Jenkins durante ya muchísimo tiempo, ¿no? En 1943 la producción llega a 70 largometrajes, es un pico de producción en ese momento, y el monopolio llega a consolidarse en todo el país.
gracias a estas dos vertientes. No solo controla la gran cantidad de salas de cine a través de WhatsApp, sino gracias a su poder político y económico, controla el financiamiento de la producción de cine a través del banco cinematográfico creado en Buenos Aires. Este banco cinematográfico llega a financiar el 92% de las películas que se producen en México. Casi todos los productores dependían del banco cinematográfico. Ojo, eso no va a suceder en México. Si uno va hoy en día a un banco a pedir dinero para una película, se ríen de ti, luego te dan una patada y luego ponen tu bebé a la puerta, ¿no? En ese momento había un banco que le prestaba dinero a los cineastas. Antes de saber si la película iba a ser exitosa, no importaba. Había un esquema industrial que lograba como asegurarlo, asegurar ganancias. Entonces, bueno, de alguna manera, Jenkins establece como sus redes de influencia en estos dos sistemas, ¿no? En 1945, Jenkins avanza en su poderío y logra, digamos, dividir el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica, que hasta ese momento era único, en base a una querella que tenía que ver con algo muy personal, entre Gabriel Figueroa y otro personaje líder del sindicato. Se genera todo un movimiento político que se asume, ¿no?, que estaba desde arriba, desde Jenkins, de tal manera que se crea un segundo sindicato, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y entre esos dos sindicatos, pues de alguna manera se logra dividir las facciones políticas que existían en el medio cinematográfico, ¿no? Entonces, de esta manera, lo único que puede representar una verdadera antagonismo al poder de Jenkins, que era el poder de los obreros, que en ese momento, estamos hablando de los 40, todavía tenía muchísima influencia en el poder político del país, pues logra de alguna manera desactivarlo con esta labor, ¿no? En 1949, ya se habla de que Jenkins tiene el 80% de las salas a través de la operadora de teatros y cadena de oro que era la otra empresa con Alarcón. En 1950, Jenkins es acusado públicamente por el medio cinematográfico. Los principales detractores fueron Juan Bustillo Oro, José Revueltas y Miguel Contreras. Pues, ¿qué misterio rodea la desaparición del cónsul de los Estados Unidos en Brasil? 23 de octubre de 1915. Chistosamente, muchas de estas noticias que encontramos tenían una marca, una cruz roja con crayón rojo, que es una marca en el L que el ejército mexicano ya había estado en operación. Esto está todo en las hemerotecas de la ciudad de Córdoba. Entonces, el ejército ya había estado sobre la vida de Jenkins por alguna razón. Hay cosas arrancadas, hay cosas recortadas, la historiografía política de este país, ¿no? Las introducciones, misterios de muerte en 1925, muerte en 1925. Fueron aprendidos los señores Jenkins y Cabañas Pavia. Este es el momento en el que los aprenden con la historia. Ahí se ve la cruz roja, ¿no? Y entre las empresas ¿quién sabe quién es el presidente? Formar la televisión se le interpreta a Jenkins. Jenkins sufre de la culpabilidad de otras personas, claro, ¿no? Jenkins salió en libertad así como se sabe la vida. Bueno, pasamos al siguiente momento. Fue asesinado por Jesús Sin Fuegos, hasta la cruz roja. Le dieron una puñalada de forma entera. Le dieron una puñalada en el centro, en el zócalo de Puebla. Esto es un mensaje. No quieren un solo levantar. Quieren dar un mensaje a la sociedad y a los otros dueños y a los otros dueños del país. Fui firmado ayer el cadáver del señor Juan Jesús Sin Fuegos, cuando fue firmado las investigaciones continuaron. Se intenta localizar al culpable, la policía trabaja incansablemente. Este es el obituario de la vida de Sin Fuegos, la empresa profunda de Sin Fuegos, se llama agradecer profundo y sinceramente a todas las cosas para la gran institución de condolencias. Esta es una carta de vida del Sin Guerrero que se hicieron de esta manera. Bueno, aquí es una foto de Maximino Ávila Camacho, que fue el principal aliado político general de Jenkins en todo este periodo entre los 30 y 40. Como ustedes saben, bueno, Maximino Ávila Camacho, la familia de la Camacho, la familia de la Camacho, es para el grupo que estuvo en el poder prácticamente 10 años, tanto en la presidencia.
coincidencia como en las gobernaturas de, del país. Los tres hermanos fueron gobernadores. Uno de ellos fue presidente y de hecho uno de ellos quiso también ser presidente, ¿no? Pero luego, ya porque ganó el modernismo, ganó Miguel Alemán y demás, pero bueno, a fin de cuentas estas eran las personas que dirigían el país. Y su principal socio económico, pues, era Jenkins. Lo que hoy en día vemos como de día, pues, se empezó a practicar con estas cosas. Bueno, este sobre un clima alarcó junto con un pistolero asesinado a un líder sindical, el asesinato de Mascarúa, uno de los casos más sonados de esta criminalidad generada por Jenkins y sus secuaces. Entonces, bueno, son estas, se cree que alarcó una salida de México, porque le pagó un amparo, lo desapareció, luego ya no lo encontraron, mataron a Mascarúa, asesinaron a sus amigos y alarcón ya no se ha molestado. En teoría, Gabriel Alarcón quedó formalmente preso. Pero en la práctica goza de pena de vida. Entonces, bueno. Luego venimos ya a otro segundo momento, en donde José Raúl Paz, como principal izquierdista del medio artístico del momento, pues empezó a aplicar, ¿no? Él era guionista, activo en nuestro vecino. Entonces, bueno, empieza a publicar estas notas, ¿no? Manifestándose en contra de Jenkins. Evidentemente lo sacan del sindicato, entonces pierde el proyecto de un político. Hablarlos en un poco, comienza a hablar los Rodríguez y luego finalmente lanza el guante contra las Torres. Lo que sucede contra las Torres es que él se preocupa por organizar al medio. Habían sido como hablar los Rodríguez por su lado, Revueltas por su lado, pero contra las Torres general junta a la gente. Él era una persona central del sindicato, no había trabajado con todos. O sea, él le había dado chance a Gabriel Figueroa de hacer la foto fija en sus películas, ¿no? Todos habían pasado por él. Entonces logra como generar esta organización política, pero tanto de Fuente, de Román Medel, Hostilio Oro, un montón de gente que hoy conocemos como los grandes del cine mexicano, y todos ellos firman una gran carta y lo acusan de monopolista, ¿no? Se la dirigen al presidente. Lo que hace Jenkins es hacer
de atraso de nuestros
Nos encontramos en el Centro de Convenciones Puebla William Jenkins. Este recinto abrió sus puertas en 1999 dentro de un proyecto arquitectónico, cultural, comercial y turístico. El único recinto a nivel mundial dentro de un lugar denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este proyecto se enfoca en albergar la mayor parte de congresos y convenciones que se desarrollen en el estado y en la ciudad de Puebla. La Fundación Mary Street Jenkins, patrocinada por Don Guillermo William Jenkins, ha hecho varios proyectos como universidades, como museos, y en ese caso dio aportó el dinero para que se formara este proyecto, no solo centro de convenciones, sino todo el proyecto arquitectónico de la Universidad de San Francisco. Entonces, tener experiencia, tener un currículum dentro de un recinto que tiene esta infraestructura y esta denominación, pues es un gran orgullo. Sus campos que tengo de la zona de 25, este está
en su yate en Acapulco. Y bueno, esa foto es buenísima. Este es el equipo, es el gesto. Esta es la portada del libro de Andrew Pacho, que se acaba de editar este el año pasado. Maneras que proyectan identidad.
Phoenix. Todo esto se ve muy rimbombante, ahorita lo voy a explicar, porque soy hasta muy académico que está yo en parte. Pero, les voy a presentar un típico ejemplo de esto que les estoy diciendo con uno de estos cineastas experimentales que hace este tipo de prácticas. Esta es una película que se llama Mock on Move y es del director Ray Baldwin, que pues es uno de estos cineastas celebrados dentro del cine experimental, que precisamente hace todo este tipo de labores de reapropiación y de resignificación de materiales fílmicos de lo popular. Es decir, en otras palabras, él agarra películas de cine de serie B, de cine de serie Z, y las convierte en otro tipo de películas con intereses completamente distintos a los originales. Esta película de Mock on Move, es más, si mal no recuerdo, Ray Baldwin estuvo en la Ciudad de México para presentar esta película en el Centro Cultural Tlatelolco, en épocas en donde en la Ciudad de México se tenía un festival que se llamaba FICO, y él vino a presentar esta película. La historia tiene que ver con elementos muy dispersos que unen al creador de la Neanética, a L. Ron Hubbard, y acerca de las políticas que se tiene también como para invertir dinero en exploración espacial. Son cosas como muy distintas al parecer entre sí, pero toda la película, lo que me interesa que quede claro es que toda esta película está narrada sin ningún ápice de pietaje nuevo. Es decir, Craig Baldwin logró hacer esta película con material previamente existente, vuelvo a repetir, con películas de serie B, de estas de ciencia ficción de los años 50, muy muy baratas, de serie Z, películas que, si la serie B es barata, la serie Z es cero presupuesto. Y lo que les voy a presentar es el trailer, que lo pueden encontrar en YouTube porque lo estamos sacando de YouTube, filme de Mock Up. Espero que no nos falle.
películas pues es un análisis muy filosófico de estas prácticas del error en Cuba, de Ayn Rand, y que nos muestra precisamente cómo un cineasta puede llegar a hacer cine sin tener, digamos, que una cámara, simplemente un conocimiento de lo que es la edición, para empezar a resignificar las imágenes a su entero antojo, ya que esta práctica un día también sea válida desde el punto de vista del copyright, de si en realidad es un cineasta, pues es algo que se ha venido debatiendo de todo este siglo XXI. Si él no filmó las imágenes, pues las está robando, las reapropia, las resignifica, pero ¿qué validez tiene eso? Dentro del medio experimental precisamente se ha dado a la tarea incluso de investigar esta misma situación. Vamos a ver a continuación ahora otro un pequeño clip de una película francesa de un director llamado René Lienet, que se llama, así tal cual ya traducido al español, ¿Puede la dialéctica romper ladrillos? Y es una película de reapropiación y resignificación. Lo que hace René Lienet es tomar una película de artes marciales de serie B de Taiwán, y lo que le hace esta película es doblar todo el diálogo en francés y crear una narrativa nueva que tiene que ver precisamente con la validez del socialismo en la década de los 70. Si el socialismo ha fallado, qué ha pasado con la lucha de clases. Es nuevamente toda una búsqueda filosófica en ciertos sentidos acerca de qué ha fallado el socialismo si se pensaba que era la salvación. Lo hace aparte de una manera muy divertida, porque obviamente aquí los integrantes de esta película pues se debaten entre pelear con los puños o con la dialéctica. Precisamente por eso se llama la película ¿Puede la dialéctica romper ladrillos? Entonces, en lugar de empezar a decir que yo vengo de tal escuela, de Chamonix, de Parcells, etc., pues empiezan a hablar precisamente acerca de toda esta situación de lucha de clases. Vamos a ver un clip acerca de esto. Trae subtítulos en inglés, pero está hablando en francés, que seguramente lo habla mejor. Thank you.
película durante mucho tiempo, curiosamente, no se había podido ver todo su esplendor, porque, como sucede con la mayoría de las películas, bueno, pues no se cuidó. Existió por ahí una copia que se encontró en cassette, en blanco y negro, etc. Pero como hay gente muy acuciosa que conserva archivos fílmicos, bueno, encontraron la película original taiwanesa en la que se basó bien para meterle todo este diálogo. Es una película taiwanesa que se llama Crash. Y alguien por ahí, de estas maravillas de la internet, pues lo tenía en buen videocassette a colores, la película, porque durante muchos años se conoció esta película después de La Dialéctica, Romper ladrillos en blanco y negro. Entonces alguien encontró la original taiwanés y pues solamente metieron el audio en francés para hacer esta remasterización de la película. Pero bueno, esto queda como un ejemplo precisamente de cómo se puede hacer la resignificación del cine. Y aparte, toda la película queda perfectamente bien hecha. O sea, toda la narrativa, toda la situación de los personajes que se están increpando unos a otros, pues narra precisamente toda esta situación de uno que lucha por el socialismo y el otro dice que ya ha fracasado, y es la lucha entre estas dos visiones, pero queda estupendamente bien y es muy humorística. De hecho, la película, aparte de que uno va aprendiendo acerca pues de todo este tipo de dialéctica, y que nos muestran cómo se, desde el punto de vista del cine experimental, se puede reapropiar todo este tipo de cuestiones del cine. Ahora bien, no solamente queda esto en terrenos del cine experimental, como ya lo había dicho, sino que incluso el cine mainstream puede llegar a hacer uso hoy día de esta cuestión de la reapropiación, del cut and paste, de la resignificación de materiales. Hay un cineasta húngaro que pues ha sido bastante celebrado en los últimos años. Él se llama György Balfi, que muy probablemente lo conozcan por una película que se llama Taxidermia, que no sé si la han visto aquí. ¿La conocen? Pues si no la conocen, pueden acudir con el señor Slim a Claro Video, estas plataformas de streaming que a lo mejor muchos tienen hasta ya gratis, bueno, gratis entre comillas, con su servicio de teléfono. Es el Netflix, pues, señores, por si no conocen qué es Claro Video. Bueno, Claro Video, de estas cosas que a uno le pueden llegar a sorprender, encontramos Taxidermia de George Palfi. Es una película verdaderamente sorprendente. Y George Palfi es un cineasta muy arriesgado, uno de los directores de cine húngaro que ha sobresalido, porque cada película que él hace es completamente diferente. Esta que les hablo de Taxidermia habla acerca pues, de la historia de Hungría a través de tres generaciones y se ubica en diferentes épocas de tiempo. Pero es una película también que la podríamos llamar muy bizarra en el sentido del galicismo, de lo francés, de bizarre, pues, de algo medio grotesco, medio abigarrado. Es una cita que no nos va a dejar indiferente. Su anterior película, que se llamaba Hoggle, que es hipo, quiere decir Hoggle, y es una película sin diálogos, que podríamos decir que es como esta película de Microcosmos, que no sé si la conocen, este documental de los insectos, muy apasionante. Pero me cuenta que si Microcosmos hubiera hecho David Lynch, pues el resultado sería Hoggle. Y pues en cada película George Palfi ha tratado de hacer cosas novedosas, arriesgadas y diferentes, pero resulta que la crisis llega a Hungría y se quedan sin dinero para filmar. Y un proyecto que él tenía se cae porque pues, no hay dinero. ¿Y qué hace un cineasta de la imaginación de Palfi para poder hacer cine sin dinero?
pues a la solución a la que él llegó es hacer un cine de cut and paste, de cortar y de pegar. Y lo que él se dedicó a hacer durante poco más de 2 años, de hecho creo que le llevó hasta 4, es una película que se llama The Final Cut, Ladies and Gentlemen. Bueno, eso en inglés, originalmente se llama Final Cut, lo de damas y caballeros en húngaro se nos quedó a deber, pero así se llama. El corte final, damas y caballeros, y es una película en donde él hace uso de toda la historia del cine, no solamente norteamericano, porque incluso llega a tomar muchas cosas del cine europeo, incluso algunas cosas del cine tanto asiático como latinoamericano, para contar lo que cuentan todas las películas, que es una historia de amor, una historia de encuentros y desencuentros, pero que nuevamente está hecha sin haber filmado nada nuevo. Y esto le da una dimensión completamente diferente a lo que es esta película, porque es a la vez un homenaje a toda la historia del cine, de revalorar precisamente estas historias que son muy sencillas, pero que son los que hicieron grande al cine y que se siguen contando hasta la fecha. Por otro lado, es también un testimonio de cómo se puede llegar a hacer cine sin recursos y nuevamente estar innovando, a pesar de que las imágenes que uno está utilizando pues previamente ya han sido incluso referenciadas por el imaginario del espectador, pero en estos otros contextos el resultado es verdaderamente impresionante. Entonces vamos a ver unos primeros momentos de esta película que se llama The Final Cut, Ladies and Gentlemen. Y ahí no sé si se alcanza a apreciar, pero son todos los que aparecen de actores y directores que pertenecen a la historia del cine mundial.
Pero si lo vemos así en los primeros minutos, ya les crees. Estamos atrayados, creo. Por eso está completa. Bueno, el caso es que esta película, que dura hora 23, está conformada por clips de otras películas. De hecho, como veíamos que empieza, si le quieren dar una explicación al miedo, están comerciales. Es el trailer con sonido. No, solo original. Chancazo. Bueno, el hecho es, ya para no andar ahí retrasando, es que esta historia, este personaje, es el típico personaje masculino que se despierta. Y utilizan pues clips de todo tipo de películas. Se bañan, se asean, se lavan los dientes. Imagínense sostener una narrativa de hora 23 con todo este tipo de clips. Obviamente, George Lipansky es un gran cineasta y en los años que ya no pudo filmar en Hungría, pues se dedicó a hacer todas estas películas nuevamente para ver cuáles son las que podía hacer unir. Y es la típica historia de chico, conoce a una chica, se enamora, vive su gran momento de esplendor, romántico, sucede algo, donde hay un rompimiento, parece que la pareja se aleja y trata de arrimar las asperezas y bueno, se quedarán al final de la película o no. Que cualquiera que haya visto películas una vez en su vida, pues sabrá que pero es justamente unir todos estos momentos de una manera en la que incluso el soundtrack, que no lo podemos escuchar desgraciadamente, pero está, bueno, hasta anime hay por ahí, esa película de Cowboy Bebop, la música está completamente sacada de otras películas también, como para darle el sentido completo de lo que puede llegar a ser este ejercicio de cortar y pegar. O sea, no solamente la imagen, sino diálogos, bueno, muchas veces conservan los diálogos, pero la música también pertenece a otras, a otras películas. Muchas veces dejan los diálogos originales, la gran mayoría está hablado en inglés, pero no necesariamente hay diálogos que están hablados en francés, incluso en chino, hay unas sacadas de Wong Kar-wai. Y bueno, la película es es un monstruo, ¿verdad? Es una cosa impresionante que une todo tipo de géneros, y que bueno, estuvo en varios festivales cinematográficos. Me parece que en la Ciudad de México también llegó a un par de festivales. Y bueno, esto simplemente nada más como para recalcar el hecho de cómo de una práctica que se ha vuelto muy común dentro del cine experimental, esta reapropiación, resignificación, esta corte y pega, el cutapés, pueden servir incluso para hacer este cine completamente mainstream, ¿no? De lo experimental a un cine mainstream, ¿no? Aunque está más instalado en un cine de autor, en un cine de arte,
pero es una película que si la exhiben comercialmente, pues vaya, creo que cualquier persona la podría disfrutar de manera bastante gozosa. Pero hay también otro tipo de prácticas dentro de lo que es este Cutter Pest, digamos que muy a la inversa. Es decir, antes incluso de que muchos de estos cineastas experimentales se pudieran hacer de todas estas películas para poderlas intervenir, antes era algo complicado de tener estas películas en 16 milímetros, en 8 milímetros. Hoy día, ya con lo digital, es muchísimo más fácil, pero es por eso que esta práctica empieza a ser más común cuando empieza a popularizarse más el mercado de video. Uno tiene más acceso a diferentes películas, incluso ya en los formatos de VHS, en formatos ya de cinta magnética. Obviamente los cineastas de cine experimental pues intervenían todas estas películas en 8, en 16 milímetros, pero incluso antes que ellos, porque tenían la posibilidad de poderlo hacer, había varios productores. Y es la historia también dentro del cine de lo popular, cómo el cine popular incluso adopta estas prácticas de meter este found footage, este pietaje encontrado, el hacer cut-up paste y realizar películas nuevas. Hoy día, a la luz de hacer todo esto, los podríamos poner incluso como pioneros de estas prácticas. En su momento les decían cineastas mercachifles, porque pues obviamente esos son cineastas que se apropiaban y pillaban otro tipo de películas, y mucho del cine popular está lleno de todo este tipo de cine de prácticas, desde agarrar música de otros lados, desde tomar pietaje de otras películas para reconfigurarlas. A veces también resulta que la cinematografía popular de un país no da para más, y lo que resulta es el hacer este tipo de prácticas para poder hacer películas. Y un caso muy ejemplificador de todo eso es en Turquía. Antes de que Turquía se empezara a hacer este cine ya mucho más conocido en festivales de grandes cineastas hoy tan conocidos, hubo un esplendor del cine popular que ha querido ser borrado, del cual ya no existe memoria. Desgraciadamente, como mucho del cine popular de diferentes países, porque también hay un cierto sector elitista que decía que estas películas no valen, que no vale la pena preservarlas ni guardarlas. Así como se hablaba en las mesas anteriores de que debe de haber toda esta memoria fílmica en cuanto al cine casero, por ejemplo, se refiere. El cine popular, curiosamente, cuando se habla de todo este tipo de preservación, es el cine que queda más olvidado, el que no se le da el valor que debe de tener. En la Ciudad de México, por ejemplo, en la Cineteca Nacional existe, en teoría, la práctica de que todas las películas que se estrenaban se les tenía que dar una copia a la Cineteca, una copia de 35 milímetros, así fuera la película más pues mercachifle, que no merecería para algunos ser conservada. Pero muchas de esas películas nos hablan mucho acerca de un momento en específico de una nación que produce cine y de sus momentos políticos, sociales, económicos y culturales que se pueden desprender de esas narrativas. En el caso del cine de Turquía, mucha de esa memoria ha desaparecido, de primera porque los propios productores no pensaban que estas películas pudieran tener un gran valor, ni siquiera se pensaba en el mercado del video porque no existía. Entonces estas películas se pasaban y se desechaban. Sin embargo, Turquía tuvo una gran industria de cine popular
que rivalizaba con cualquier otra en aquellas épocas. A esa industria se le llamaba Jessicana, así como la industria del cine popular norteamericano se le conoce como Hollywood, pues en Turquía se le conocía como Jessicana.